Hola, soy Rey, que estoy con FIFA Manager 22 y el Sheffield, como partido ante el Marske United, va tercero, nosotros séptimos. Estamos haciendo de nuestro estadio un fortín, aunque se están escapando puntos importantes. Desde luego, la trayectoria deportiva está siendo muy positiva. Y bueno, tenemos aquí el partido de la jornada, que tenemos ante el Más que United está salida ante el tercer clasificado. Bueno, los resultados no están siendo malos. De hecho, son muy positivos. Estamos ahí séptimos. Con 6 victorias y 6 empates, solo 2 derrotas. 21 goles a favor, 12 en contra. Y bien situados, mirando a la zona de playoff. Desde luego, muy lejos el descenso, así que en ese aspecto, la verdad es que muy muy bien. Ya olvidándonos del problema del gol, ¿no? Que hubo en las primeras jornadas. Ya, ahora hay que empezar a cerrar un poquito la defensa. Bueno, después de ese empate a uno milagroso ante el Lincoln, según el Fenton al final, un 3-0 en casa con un hat-trick de Tía. Los tres goles muy iguales, con disparo, rebote del portero y el rechace de Tía no pudo meter dentro. Vamos ganando. O veníamos de una dinámica de buenas victorias en casa, contundentes. Una buena victoria ante el colista, 0-2, con goles de Hall y Rhodes, que mostraban que estamos en buena línea. Partido complicado ante los United en casa, se pusieron 0-2, un poco injustamente, pero conseguimos darle la vuelta. Goles de Hall y de Rooney. Para luego volver a empatar en casa. Otro partido que se pusieron por delante y conseguimos empatar los dos partidos que por ocasiones merecimos, pero de algún errorcillo atrás, pues luego lo pagamos, ¿no? Una pena porque vamos a habernos asentado en una muy buena posición. Bueno, el tema económico ya sabemos que es un problema. Y estos dos empates nos han quitado bastante dinero porque está claro que en las infraestructuras la victoria, las victorias se han visto con mucho más margen de beneficio que cuando no hemos ganado con los empates. Así que es importante ganar en casa para intentar reducir toda esa masa negativa, ¿no? Que al final tendremos que desactivar las infraestructuras y ver si a partir de ahí podemos compensar los salarios. Porque no hay otra opción. No hay otra opción. Estuve viendo esto. No entiendo muy bien esos números, ¿vale? Estos números he estado revisando y no lo entiendo realmente porque bueno, estos son los gastos, ¿no? Y esta es la previsión. Una previsión de gastos, ¿no? Que es de 139.000. Tenemos un presupuesto de 48.000. Por tanto, entiendo que de esto debería ser, pues eso, 90.000, ¿no? De negativo. Pero en realidad tenemos menos 135. No sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué. El tema de echar al personal nos vale porque reducimos el salario, pero como hay que pagarle eso. Sale obviamente del salario de traspasos y al final es contraproducente. Pero ya digo, eso no sé muy bien, no sé muy bien de qué sale, ¿no? Aquí sí que está un poco la teórica cifra, aunque bueno, un poco un cuadra ahí, 35.000 aquí, 137.000, pero no termino de entender, ¿no? Esto es un cálculo, no deja de ser un cálculo, esto es lo real, los gastos reales, que bueno, esperemos que vaya compensando. Esto ha ido alternándose un poquito, pero más o menos se mantiene estable y vamos a ver si eso, si bajamos esa construcción. No tengo que estar atento al entrenamiento, que se me queda siempre como solo 2 sesiones. No sé si es que hay un bug, luego veremos cómo lo hago. Porque si intento poner un entrenamiento concreto, pues eso me dice que no contiene sesión, contiene sesiones que no puedo hacer por los campos de entrenamiento y se eliminan.
Y bueno, ahí como vemos el domingo me lo ha dejado limpio. Pero el caso es que si lo cargo, cargo el entrenamiento estándar. Bueno, el domingo seguramente no haya mucho entreno, solo hay dos sesiones, pero me deja solo. O sea, me lo pone todo y si no, solo me deja sesiones. Tengo que estar atento porque esto está haciendo que se merme la condición física, que está muy mal. Está francamente mal. Bueno, ahora veremos las lesiones que hemos tenido. Y está haciendo que además pues empezamos a acumular cansancio. No estamos muy para rotar y eso es un problema, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que vigilarlo. Tenemos las primeras lesiones. Bueno, Walker tuvo un desgarro. Se ha perdido dos partidos. Este va a ser el tercero que se pierde. Y viene esta semana Walsau con fractura en el cráneo. Hasta el 9 de mayo se pierde la temporada. Jordan Walsau, que estaba alternando titularidades con Newsham. Así que bueno, ya nos olvidamos de Walsau porque esa lesión obviamente le deja totalmente fuera. Y como digo, tenemos cansancio. Arre bastante cansado, percibido también de María, igual que Rinne, que bueno, ha aguantado en estos últimos partidos. Pero aguantamos, ha jugado algún partido Magui para dar algún descanso a Whelan sobre todo. Pero ya tenemos los dos centrales francamente tocaditos y sí, hay que empezar a darle descanso, pero en este partido no. El anterior partido ya hemos sufrido un poco, yo creo que ha sido por el tema físico. Luke Hall, que ahora no tiene un recambio natural, que obviamente Rooney no está para mucho, pues también está un poco cansado. Pero bueno, vamos a ver, ya digo, los últimos partidos hemos sufrido un poquito, está un poquito menos enchufados. Y bueno, vamos a ver un poco el detalle, el 3-0 este ante el Sildon, ese hat-trick de Etia, como vemos asistencias se las cuentan a él mismo, porque todo han sido tiros, rebote y gol. El primero llegó a los 42 minutos, a los 50 no va a salir, pues el 2-0 y 90 prácticamente ese 3-0 en un plácido partido en casa. Que bueno, tampoco si fuéramos espectacularmente superiores, pero buena efectividad de Etia para una nueva victoria en casa holgada. Y bueno, el típico partido trampa ante el colista, que nos costó bastante, pero conseguimos ganar. Marcó Hall a los 18 minutos, pero hasta los 90 no llegó el 0-2 de Rhodes. Asistencia de Jonathan. Es que no recuerdo. ¿Qué gol fue? No, supongo que fue el de Rhodes porque ya era cuando ya tenían la defensa muy adelantada. Creo que fue un mano a mano. Se quedó solo. Ya un saque del portero y la controlaría luego. Sería. Bueno, fuimos muy superiores, pero no llegaba de 0-2. Y el miedo al posible empate estaba. Bueno, ese empate en casa. Esa salida, nada más empezar. Gol de Walsau a los 13 minutos, luego una cantada de Esge en un balón mordido también del propio Walsau que no atrapa la toca, la va a embolsar y entra el balón. Parto que luego apretamos muchísimo. Luego el gol de Rigney a los 51 minutos y a los 83 patada Luke Hall. Pena porque al final apretamos de lo lindo y merecimos la victoria. Es que prácticamente efectividad 100% de United en esas dos primeras llegadas que nos complicaron mucho, muchos disparos que no entraron, se escaparon ahí puntos nuevamente también ante el Thorpes Town. Este otro partido que se adelantaron pronto a los 16 minutos, creo que a los 73 otra vez Rodney conseguía el empate. Partido también con muchas ocasiones al final, no tantas, pero merecimos un poquito más. Nos costó, la verdad, este partido sí que es cierto que costó más crear esas ocasiones. Y bueno, vamos a ver, porque el equipo ya digo que le va costando un poquito más, pero en todo estamos sacando buenos resultados. Nos ha dado un partido complicado ante este tercer clasificado.
Zona alta. Luego así vamos a tener algún partido más plácido. Vamos allá ante el 18º, ante el 16º. Y luego el líder. De momento, ya veremos, porque hay bastante igualdad. Bueno, uniforme suplente en esta salida. Busca de puntos. Este estadio. Bueno, también hay que decir que estamos empezando ya a ojear jugadores que acaban contrato. Porque obviamente va a ser muy difícil las renovaciones. Y bueno, muy difícil también las contrataciones. El mercado es muy reducido para nosotros porque hay muy pocos jugadores interesados en firmar. Prácticamente vamos un poco por puestos ojeando y no tenemos más de 5 jugadores y ni en algún puesto ninguno. Tiene un problema, como no podamos al final hacer alguna renovación, tenemos mucha gente que acaba contrato, va a ser muy complicado incorporar jugadores. Es que por el aspecto económico, por el aspecto de interés en fichar por nuestro club. Bueno, el Marquette United, defensa de 5 con 3 en el medio, 2 arriba, táctica usada por más de algún de un club en esta competición. Y nosotros, bueno, está ya prácticamente equipo habitual. Está Cripley en la izquierda. Estamos jugando con Hall y Walker en bandas, pero bueno, la lesión de Walker hace que tengamos que estar allá. Está Hall. Hecho algunos goles importantes en los últimos partidos. Le cazan. Y habrá tarjeta roja. Me lo estaba temiendo, por eso estaba esperando la cinemática. Entrada por detrás. Sin opción de tocar el balón. Y vamos a focalizar por banda derecha, por la banda donde va Hall, porque se quedan sin lateral. A los 3 minutos. Ese pase no es nada bueno. Fácil para el portero. Aneos Han, capitán, buscando esa banda derecha, pero no tiene tanta calidad como para meter ese tipo de pases. Hace cosas buenas, le falta gol, claramente, pero bueno, lo seguimos manteniendo porque de los delanteros es el que hace cosas con más sentido, que no es rápido y ya digo, al final está haciendo muy pocos goles porque no tiene ocasiones prácticamente. Pero tiene un aporte futbolístico interesante. Bueno, ya está el partido igualado. Tenemos que intentar aprovechar esa expulsión. Ahí estamos buscando esa banda. Otra patada. Que puede que sea más que el lateral. Tengo que ver bien quién ha expulsado. No sé si el central. Bueno, pues Hall va a ver la amarilla. Y se va a perder el siguiente partido. Está bastante cansado, así que mira. Ya va a descansar el siguiente partido. Y aparte creo que después hay una semana de descanso, cual le va a venir muy bien a recuperar la forma. Batía ese balón demasiado complicado para Hall.
Que va a llegar bien y la va a poner. Fácil para el portero. Uy, madre, se va a ir a la calle. Se va a ir a la calle, ya no es que tenga amarilla, sino que se va a la calle. Harriot expulsado por doble amarilla. A los 25 minutos, igualdad numérica. Bueno, obviamente hay que copar este puesto. Y hay que pensar bien qué hacemos. Quizá ponga defensa de 3. Con Willian, Barnes y el chaval. Y quita a Turner. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a Moss, Barnes y Willian con defensa de 3. Todos de no subida. Y vamos allá. Bueno. Igualdad numérica. Y la entrada de Moss. Lo que pasa es que Moss en banda es muy lento. Vamos a ver, va a tener que cubrir mucha zona. Madre mía, el portero. Qué sufrimiento es tener un portero de este tipo. Porque agarra una de cada tres. Ya hemos encajado varios goles por esas acciones. A Hall. Ahora, tía, aquí hay hueco. Vamos a ver si lo aprovechamos. Llegaba Ridney. El portero. Realmente, no sé quién han expulsado. Sí, es el lateral, pero están copando bien esa posición, la verdad. Pero está el central con alguna ayuda del centrocampista. Partido está muy feo, muy trabado, muchas faltas. Bien, vas, que va a tener que pelearse a fondo en la defensa. O aquí que tienen superioridad. Willian, bueno, uf, qué mal Willian. Bueno, bien de puños porque muchas de esas se las está comiendo también. Ya la tía, con metros. Vamos a ver. Está contra. Acompaña a Newsham, Ridney. También un poquito por el centro. Un pelín retrasado. Se la va a dar Ridney. Va a sacar la falta o aplica la. Se podía quedar el tía solo. Pero finalmente pito esa falta. Y el balón al palo, yo creo. O lateral de la red. No, don ahí en el, casi en el palo. El efecto muy tarde, entre prior. Ah, es que ahora aquí en banda estamos muy desprotegidos. Bien, Willian. Porque ellos tampoco juegan muy abiertos, aunque están metiendo ahí gente. Está trabadísimo el partido, ¿eh? Trabadísimo, muy feo. En los últimos partidos no está muy fino, había conseguido unas buenas actuaciones, buenas valoraciones. Pero realmente tiene problemas. Bueno, pues golazo. Soy Timon. Está bien, el Moss se tiró al suelo, ahí Vance le ha dejado mucho espacio. Ese disparo
Imposible. Bueno, tercer partido consecutivo que estamos por detrás. Digo, estamos perdiendo un poquito esa consistencia que habíamos tenido. Empezando eso a perder más balones más fácilmente. Y aunque no estamos concediendo mucho, sí estamos peor en la zona central de la defensa. Bien, el Capi luchando el balón. Movemos muy rápido. Pero puede conseguir una buena opción de centro. Porque se acaba el tiempo. Bueno. Está el partido feo y no estamos encontrando soluciones. Importante que Moss se meta en el partido. Y los dos centrocampistas. Los de arriba también. Están bastante flojos. Abajo, quizá demasiado por el centro. Teniendo esa opción de banda que no estamos aprovechando esa supuesta baja. Ahora con Eti aquí quizás sí, pero bueno. Pero jugársela va a sacar la amarilla al defensa. A ver si conseguimos apretar como. ¡Hola! Es que estos se nota mucho ahí. Otra falta dura. Y se puede ir a la calle, ¿no? Este puede ser otro. Que se parece mucho, la verdad. Y vuelve Prior. Al lanzamiento. Saca la falta, nos dejan otra falta, otra amarilla. Lo duro. El Maxe. Me está costando encontrar alguna ocasión. Pasemos para Ridney y se queda en una posición franca y la tira fuera. Cantidad de ocasiones que tiene este jugador. Se aprovecha bastantes. Pues ahora sí hemos encontrado. Ay, qué mal estamos atrás. Madre mía, qué mal estamos atrás. Vaya golazo ahora de Boyes. Que hay más nivel. Y bueno, va a salir después un Etia que está bastante desaparecido. Otra patada, ahora sí, expulsado. Bueno, vamos a ver cómo queda el rival. Esto lo han copado, han dejado aquí, por tanto, bueno, vamos a seguir más por el centro, aunque tienen ahí un punta menos y un lado. Bueno, vale, madre mía, qué pases. Vamos a ver, Cripley con algo de espacio.
Madre mía, qué facilidad. Le han quitado el balón. Ahí no pita nada. Bueno, ahí yo creo que ha habido falta. Ha habido entendimientos. Seguimos muy espesos. Madre mía, otra patada. Se corta. El Marske United. Toda la zona noble. Están fuera de juego en esta falta. Viendo ahí errores además bastante absurdos. Estábamos en los unos contra uno. Hay mucha superioridad del rival. Estamos muy atrás además. Y no salimos. Así que estamos nosotros con uno menos. No pita nada ahí. Evan Newsham puede tener una ocasión. Veterano. Tira fatal. Aprovechando además las pocas ocasiones que disponemos. No sé si nos quedaba algún cambio, si vamos a meter a un poquito más de echarse en la izquierda, que es que la verdad es que Grilli va a desaparecer ahí de otra vez, porque realmente está aportando muy poquito. Charles, aunque lo queríamos meter ahí en el como medio centro por su rol de creador, va a volver a la banda. Una más. Tiene tarjetas amarillas. Bueno, vamos a ver esta acción. Focasia por el defensa. Hacer un golito aunque sea. Tenemos muchos partidos marcando. No había sido buena la salida del portero. Falta más. Ahí va Cripley. Y si es bueno en el balón parado. Un poquito nuestra arma ahí en ese aspecto. Bueno, 2-0. Caemos ante el Marske United. Tiene mucha más pegada. Además, estamos empezando a bajar un poco el nivel de juego que hemos empezado. Que la verdad es que era muy alto. El partido no ha tenido mucha historia, pero ellos han aprovechado bien sus dos grandes disparos. De lo mejor que ha habido en esta categoría. Y que obviamente no ha podido hacer nada nuestro portero, que está aprovechando también
Su peor momento encajando. Pues 5 goles, creo, en los últimos 4 partidos. Que no ha estado fino. Y que hagamos. Mantenemos la plaza. Nos vamos distanciando de los puestos de honor. Pero bueno, situación muy cómoda. Y bueno, pues como local estamos muy fuertes. 3-5. Que demasiados empates, pero sin derrotas. Fuera estamos fallando un poquito más. La victoria es un empate. 3 derrotas. Vamos a bajar otra vez en ocasiones. Finalización de los fanáticos, pero les faltó un poco de suerte y la confianza necesaria frente al gol. Si no creáramos oportunidades, estaría preocupado. Bueno, muchas no hemos creado. La verdad, ha sido una buena jornada en ese aspecto. O sea, Reine con 5 goles, nuestro mejor goleador. Y la verdad es que perdiendo un poquito de posiciones en la valoración. Siendo el peor equipo en juego limpio. Y ahí está Harold sexto. 4 amarillas, una doble amarilla. Demasiado expulsados en la temporada. Bueno, partido ante un equipo de la zona baja que habrá que aprovechar. Vamos a tener ahora 2 partidos en casa. Y luego un parón. Bueno, hay un partido en casa, parón y partido en casa para luego cerrar. Ante el líder actual. Veremos si no mantiene. Así que bueno, queda poquito ya para cerrar el año. Y así mantenemos un poco la situación. Se nos está yendo ahora un poquito, ¿no? Bajado, Harry ha bajado. Bueno, ahora tendrás. Mira, no. La doble amarilla. Lo que pasa es que esto es un poco extraño. La doble amarilla no cuenta como amarilla. Por tanto, sigue apercibido. Sigue apercibido. No va a valer eso de la sanción, pero sí va a descansar en el siguiente partido porque también estaba muy muy justito. Y alguno más seguramente. Tenemos que ir moviendo un poquito. Rotando, que está siendo complicado. Tía también está ahora flojo. Bueno, estamos pasando eso. Una mala racha. Podemos recobrar el tema físico. Bueno, vamos a ver un poco. Lo que decía de lo que estamos ojeando. Tenemos 2 porteros a un contrato. Que tiene 28 años, que podría venir muy bien al tema de jerarquía. Y un joven talento. Bueno, talento. Talentito. Que bueno. Podría venir bien. Tenemos ya a Dani Barnes, el hermano de Barnes, ahí hoy en la cartera, así que bueno, ese también estará ahí. Al delantero que me han recomendado a cada contrato, y aunque este sí está jugando, no es que sea de muchos goles, porque estos 2 porteros no están jugando, Dani Barnes también está jugando, entonces bueno, veremos si renuevan o no, y ahora pues estamos ojeando centrales. Vale, centrales y a ver qué vamos viendo para eso, intentar ver cada temporada que viene lo que podemos hacer. Y bueno, aquí vemos un poquito el tema del entrenamiento que nos ha estado dando quebraderos de cabeza porque se nos queda una muy mala forma física.
Se ha quejado de la lesión. Esperemos que vamos a contar con ella para el siguiente partido. Y claro, el entrenamiento se nos queda así. Aquí puede haber tal, pero perdemos bastantes sesiones. Y es curioso, ¿no? Vamos a ver, ahora estamos, por ejemplo, con tácticas generales, ¿no? Si decimos, venga, vamos a poner aquí tácticas generales. Nos dice esto y nos deja el entrenamiento tal cual. Pero si hacemos a largo plazo, cargamos el plan estándar, se completa. Así que bueno, vamos a hacerlo. Quiero decir, al final esto es algo que podemos usar a priori. Este no, esto no, no tenemos el nivel, pero esto sí. O sea, de lo que se nos había quedado antes, ahora no hay nada a priori que no podamos usar. Es decir, no es que nos esté poniendo, ¿no? O sea, no entiendo muy bien por qué nos dice eso. Pero bueno, con el segundo equipo también pasa normalmente en el plan de entrenamiento, queda un poco de esa manera. Pero bueno, es lo que hay. Nada, pues nada, vamos a continuar. Esperemos volver a recuperar un poquito el tono. Y yo creo que ya, pues eso, al final de año, como estamos, con el arranque, y ya aquí es cuando hay que empezar a ver, porque no vamos a poder obviamente renovar, aunque desactivemos las infraestructuras, nos quedaríamos con unos menos 30.000 todavía de construcción, más o menos, y no vamos a llegar luego, aunque lo consigamos esto, paliar esos 130.000. Va a ser una pena perder jugadores importantes que tenemos, pero bueno, habrá que trabajar en ese aspecto. Vamos a echar de menos a alguno, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, entre ellos, ¿no? Vuelan también, vuelan. Está haciendo un buen par. Una buena temporada. Resto, bueno, pues son los veteranos, los porteros, tampoco. Prior también es una baja importantísima. Pero el resto, la verdad es que tampoco. Hall, no, el capitán, bueno, es un veterano, y Rhodes también es una baja importante. Que es, bueno, están aportando, es joven. Pero bueno, habrá que vivir con esto. Así que nada, dejamos aquí y seguiremos luchando con el Sheffield United. Hasta luego.